Ya regresamos. Ya regresamos, familia. Qué bueno que está con nosotros. Con mucha más información. Y estábamos hablando aquí que su vocación es predicar a la palabra, pero se considera un influencer de paz y mucha esperanza. Así es, justamente estábamos hablando del padre Heriberto García. Este es un sacerdote católico, tiene más de 1 millón de seguidores en sus cuentas de redes sociales y para muchos es un padre bastante distinto. Ahí van a ver por qué. El padre Heriberto se coloca el alba, se pone su cíngulo y camina para agarrar su estola y la casulla, que besa con devoción antes de ponérsela. Ya listo, va hacia la sacristía en la iglesia para llevarle la palabra de Dios a sus feligreses. Pero aquí no se queda su mensaje. Heriberto García es un fenómeno en las redes sociales. Con más de 1.5 millones de seguidores solo en TikTok, se ha convertido en toda una celebridad religiosa. Que también baila, cruzando la frontera me encontré con él, era un tipo medio raro, pero... usa filtros y hace monerías digitales. Cuéntenos, ¿cómo comenzó todo esto? Todo ha iniciado con la pandemia que nos ha acorralado a emigrar a las redes sociales. Pues no sabría decirle qué exactamente fue lo que detonó, porque hubo un momento en donde como que explotó mi red de TikTok, ¿no? Y era sobre todo la novedad de responder con naturalidad desde mi experiencia lo que es la iglesia. ¿Es pecado tener el cabello largo siendo hombre? El padre apostó por predicar en las redes sociales y responder a las preguntas de sus seguidores. Es el momento en donde se me antojaría traer una peluca y decirte que no. Cuéntame cuáles son las preguntas más comunes que le hacen. Me da risa. Hay muchas preguntas muy frecuentes sobre... Un tiempo fue mi opinión sobre la comunidad LGBT. O quizás que si era pecado tatuarse, los piercing. ¿Qué le responde? Lo que realmente mancha el corazón es lo que sale de dentro, no lo que viene de fuera. La más viral, que si yo en alguna vez me había enamorado. ¿Alguna vez te has enamorado? Sí, me he enamorado 2 veces en mi vida. La primera vez que fue de mi novia, con la cual yo estaba decidido a casarme. Y una vez que conozco el seminario y que siento ese llamado, pues he querido responder y realmente ha sido la mejor decisión de mi vida, porque también me siento muy enamorado de mi vocación. Pero el cambio de ruta no fue tan sencillo como suena. A mí lo que me costaba era no tener hijos, era como lo más duro, no tanto como una relación de pareja, sino no ver mi sangre. Entonces, pues entraba en conflicto, ¿no? Es decir sí y atorarle, o en ese momento decir no. Pero sí fue un momento muy clave, sí. Un momento que todavía a lo mejor podría describir, ¿no? Lloviendo, yo ahí frente a una cruz, fue así algo como no sé, algo que no planeé, pero sí fue una confrontación en donde de mí salió esa frase de decirle, aquí estoy. La reacción fisiológica, como ser humano, nadie lo puede controlar. En mi caso, como sacerdote, he hecho una promesa de celibato, en donde el punto es no tener pareja, pero mi esposa es la iglesia. Ya lleva 5 años en el sacerdocio. Hoy es capellán de la Catedral San Juan de los Lagos en Jalisco, donde ha desarrollado una relación muy especial con sus feligreses. Hablando del tema de los hijos, que siempre tuvo ese deseo, ¿piensa que los sacerdotes se les debería permitir casarse y tener hijos? Yo creo que no. La vida del ministerio es muy exigente. Sería muy complicado poder atender a una esposa que necesita su tiempo, a educar los hijos que necesitan también mucho tiempo y al mismo tiempo atender a la iglesia. Entonces sería injusto de mi parte que yo dijera sí, quiero una esposa y quiero hijos, si no los voy a poder dedicar tiempo. Buenas tardes. El padre Heriberto tiene 33 años. Actualmente es el director de comunicaciones de la catedral y su pastoral son los jóvenes. Así que quise hacerle más preguntas de las que suelen hacerle en redes sociales. Padre, ¿qué le dice a los seguidores sobre el tema de la comunidad LGBTQ? Que son personas que tienen que ser tratados igual que todos,
que tienen que estar presentes en todos los ámbitos de la sociedad, igual que todas las personas. Y con relación a la iglesia, pues que pueden ser santos si luchan igual que todos los demás. Las pruebas para una persona con atracción al mismo sexo o de esta comunidad son las mismas que para otra persona. Ánimo, ánimo. Yo creo que es la pregunta que todo el mundo tiene sobre los sacerdotes. O sea, ¿cómo le hacen para evitar la tentación? ¿A qué retos ha tenido que enfrentar usted con el tema de las mujeres, por ejemplo, convirtiéndose en una persona influencer, ¿no? Hasta eso que tiene buena pierna. Ha sido todo un reto. Lo que más recibo dentro de los mensajes es acoso. Incluso yo en algún momento sí lo respondí. ¿Qué pasaría si yo hiciera ese tipo de mensajes, ese tipo de comentarios, como hombre y como sacerdote? Pero realmente Dios sabe lo que soy. Yo le he dicho que aquí estoy, y si Él quiere utilizar lo que ahora es un estándar de belleza para el mundo, para llevar el mensaje, a mí no me importa. Él sabe lo que soy. O sea que ese es uno de sus retos mayores como persona en estos momentos. Sí. Una guerra que, según él, combate con la oración, un director espiritual y platicando con otros sacerdotes. Eso a mí hasta ahorita me ha funcionado, pero no quiere decir que tenga mi celibato resuelto. La moneda sigue girando y yo tengo que estar vigilante todo el tiempo. Y desde el momento en el que hay esa entrega, esa donación a toda la iglesia, no a una mujer, sino a todas, o sea, bonitas y feas, a hombres y mujeres, a niños y adultos, pues hay algo que en el corazón se llena. Al final eres padre de todos, por eso te dicen padre, y en momentos muy importantes para las personas. Más allá de ser padre Heriberto, como buen jalicense, el joven es un charro de nacimiento. Verlo entrar a la iglesia con botas y cinturón vaquero es parte de su vida diaria. Incluso a su primera misa llegó a caballo junto a su familia, todos de charro. Llegaste a conocer a Vicente Fernández. ¿Nos puedes contar su experiencia con él? Era curioso porque yo no me atreví a hacerle preguntas. Temía hacerle las típicas preguntas que cualquier persona le hace a un artista de esta magnitud. Pero lo cierto es que entre sus encuentros con personas que admira, el que recuerda con mayor gracia fue cuando conoció al Papa Francisco durante su visita en Chiapas. Y por coincidencia, quedó en un cuarto solo junto a él. Lo saludé, aunque traía una cámara, pero traía un lente más grande. No podíamos tomarnos una foto, saqué el celular y me tomé 8 fotos. Y mientras me tomaba las fotos, me decía, no hombre, si de tonto no tienes un pelo. Y a mí me daba mucha risa. Y bien que no lo es, Padre Heriberto ha sabido adaptarse al mundo moderno de las redes sociales. Incluso piensa que el resto de la iglesia debería seguir sus pasos. Hay quienes dirán, no, pero es que es un padre, se supone que esté pues más serio, más formal y que no se preste para ponerse bailando en la iglesia o cosas así. ¿Qué le responde usted? Pues que los sacerdotes también somos humanos, que también estamos en la lucha igual que todos, que también tenemos diferentes gustos, también nos divertimos, somos alegres. Bien lo dijo el Papa Francisco desde el principio de su pontificado, evangelizar con alegría. Y qué honestidad y qué manera de evangelizar con alegría. Muy real, ¿no? Y me encanta porque tiene 33 años, milenio, y está utilizando las redes sociales para alcanzar estos jóvenes, ¿no? Identificarse con ellos, que de eso se trata, porque es que ha cambiado todo, señores. Evangelizando para los tiempos que vivimos. Eso es lo importante. Por eso él dice que la iglesia debería adaptarse un poco más a lo que él está haciendo.